Académicos de la Universidad de Guadalajara indicaron que falta un programa estatal para impulsar la agricultura urbana y periurbana a gran escala en Jalisco. Señalaron que se requiere capacitación y generar un mercado estratégico para los productores de este tipo de agricultura, que contribuye a potencializar la disponibilidad de alimentos en las ciudades desarrolladas o en desarrollo. De acuerdo con datos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en la zona metropolitana de Guadalajara, hay alrededor de 200 familias involucradas en esta actividad. Sin embargo, en dicha zona se registra un déficit de áreas verdes, ya que por la Organización Mundial de la Salud la recomendación es de 9 metros cuadrados por persona y solo cuenta con alrededor de 2.49 metros cuadrados por cada una. Por esto, expresaron que el programa debe definir los parámetros para que los pequeños agricultores tengan acceso a capital de forma más simple. Cabe señalar que la agricultura urbana y periurbana revitaliza los espacios públicos y el tejido social, además de generar el autoempleo, el autoconsumo de alimentos sanos, inocuos e incluso medicinales.